Hola, hoy en el enfoque de Low estamos con María Sosa de la del Ademus. Hola María, ¿qué enfoque le das a esta temporada de tu equipo? Bueno, yo creo que tiene que ser la continuidad de la del año pasado y un poco la idea es seguir en la misma línea y terminar lo que empezamos. ¿A qué aspecto del juego de tu equipo le pones flash? ¿Resaltarías? Bueno, yo creo que destacamos por ser un equipo pues, muy versátil en ataque e intentamos que sean creativas, que tengan total libertad en lo que hacen y en eso yo creo que es donde más empeño ponemos. ¿Quién te ha dado a ti más carrete en tu carrera como entrenadora? Bueno, yo creo que soy de la escuela he tenido suerte de estar con muchos entrenadores, he estado con Paco Apeles y con Carlos Olano y yo creo que de ahí siempre he sacado un buen aprendizaje, ¿no? Y luego pues siempre te llevas cositas de los entrenadores que me entrenaron como jugadora y de los que he podido coincidir en Tenerife. ¿Guardas algún aspecto negativo de tu carrera deportiva? Bueno, me hubiera gustado terminar de jugadora de otra forma y no tras una lesión, pero bueno, supongo que son las atrofis. ¿Y cuál es el recuerdo que tienes mejor enmarcado? El ascenso a Liga Femenina 2, yo creo que fue una temporada súper bonita, que no nos habíamos planteado en un inicio conseguirlo y al final conseguirlo pues fue maravilloso. Fue total. ¿Hay alguna foto que borrarías de tu disco duro? Bueno, yo creo que el final de temporada del año pasado nos quedó la espinita, ¿no? Cuando tuvimos como la posibilidad de entrar a la fase ascenso, nos tembló un poco el pulso y yo creo que ahí nos faltaron como un poco de carrete para terminar la temporada. Para terminarlo. Vale. ¿A qué o a quién no te gusta seguirle el rollo? Bueno, intento que las jugadoras entiendan que esto es un juego de equipo y no me gustan las jugadoras que priman el yo por delante de nosotros, ¿no? Supongo que a esas jugadoras no les seguiría el rollo. ¿Con quién te gustaría hacerte una foto, un selfie? Yo creo que con Obama. Sí. Sí, me parece que es alguien que tiene mucho que enseñar al mundo y que nos ha mostrado que incluso en Estados Unidos pues, las cosas pueden evolucionar. ¿Qué toma has tenido que repetir más veces? ¿Qué aspecto del juego de tu equipo machacas más? Pues machaco mucho el ataque, pero está claro que nuestra carencia es la defensa y por mucho que trabajemos, pues al darle más peso al ataque, pues muchas veces nos pasa como hoy, ¿no? Que los otros equipos son efectivos y si no estás muy bien atrás, por mucho que te guste atacar, al final esto es quien meta más y si te meten más que tú, estás muerto. Ya, bueno, pero si eso lo tienes bien trabajado, también es un punto a favor. Sí, sí, sí. ¿Qué partido revelarías una y otra vez? Yo creo que el primer derbi contra Clarinos en su cancha fue el partido que sueñas, ¿no? Un partido donde todo el mundo se ha metido, que nadie se tira del barco. Teníamos una ausencia importante como era Baserra y todo el equipo dio un paso al frente, las de la cantera también. Yo creo que tengo como ese recuerdo de un partido de equipo completo. Completito. ¿Cuál es tu objetivo a partir de ahora? Yo creo que el objetivo es conseguir la permanencia lo antes posible, que las chicas tengan esa tranquilidad que te da el ya estar en la categoría asegurada y a partir de ahí que puedan disfrutar, porque al final la presión de que puedas descender o no pesa mucho y ellas juegan mucho mejor sin esa presión. Muy bien, María, pues ya está, ya hemos acabado. Muchísimas gracias. Nada, y muchísima suerte. Muchísimas gracias.